Buenos días, good morning. Welcome to the LEAP Dual Language Academy Charter School webinar for this morning. Our parent workshop is about safety in our school, how we can keep us safe and keep us open. I'd like to welcome everybody joining us, and we'll wait just a few moments to let a few more people join in the live feed. I am Michael Regnier. I'm the Interim Executive Director at LEAP Academy. And I am joined this morning by Margarita Chang, our Director of Family Experience, good morning, and Maida Torres, días. Our Director of Operations. Buenos días, bienvenidos a todos, buenos días. Gracias y bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en este taller de orientación a padres de cómo podemos tener nuestra escuela abierta y las recomendaciones de protección sobre COVID-19. Esta mañana nos acompaña nuestro director ejecutivo interino, Michael Regnier, nuestra directora de familias y enlace, Margarita Chen, y su servidora, directora de operaciones, Mayra Torres. En un momento comenzaremos con el taller. I think we can get started. See, more than 20 of our community members are online this morning. So glad to see you all. Margarita, shall we start the presentation? Like that video, it's just a great little glimpse of life at LEAP. We have missed seeing all of you in our school building this year. And of course, we never expected to open a school or operate a school in a global pandemic. But this morning, we want to talk about the steps that we're taking in the school and the steps that we can all take to keep that place of learning open for everyone with safety. Nos encanta abrir nuestro seminario de esta manera con un poco de la vista de lo que sucede todos los días en nuestra escuela LEAP Academy. Definitivamente ha sido un momento de muchos retos para todos, pero estamos orgullosos de poderles servir a ustedes y queremos enseñarles un poco de lo que hacemos para mantener a nuestra comunidad y a nuestros niños y a nuestro equipo sanos. I'd like to say a couple of words about how we approach this whole work. But today's agenda, you can see here on the screen. We want to talk about what we're doing as a school, share a few of the numbers, hear from you about the steps that you're taking, and talk about what we can all do together. In particular, we're going to spend a little time talking about the COVID-19 vaccines that are available and the reasons why we're encouraging everyone in our school community to take the vaccine. En pantalla pueden ver nuestra agenda para el día de hoy y vamos a hablar de lo que estamos haciendo, de los números, de las cosas que nuestras familias han hecho y en especial acerca de la vacuna contra el COVID-19 que se ofrece en el momento y vamos a ayudarle a contestar algunas de sus preguntas y dudas. So, as you know, since last March, we have had a new set of issues to grapple with. And schools across the country have taken different approaches to what to do with the COVID pandemic. We have a few principles that we try to share and guide our decisions at LEAP Academy. Maida, you're on mute.
Perdón. Como ya sabemos, desde marzo 16 de 2020, muchas cosas cambiaron y muchas escuelas y lugares de trabajo adoptaron diferentes principales o disciplinas para mantenerse operando. Y hoy vamos a hablar de las que nosotros adoptamos en Leap Academy. First, we want to show respeto. We want to show respect. This has been a stressful time in our country and in Sunset Park and in New York City. And we know that different people have different sensitivities. They have different concerns. They have different worries when they put their kids to bed at night. And so whenever we talk about these issues, we want to make sure to say that we welcome everyone in our community. We respect that there are different points of view. We try to listen and really hear each other. And it's okay to have questions, and it's okay to be reluctant or hesitant. The way that we've been trying to move through this whole year has been to really do our best to listen to each other and learn together. La primera de los principios que nosotros adaptamos es el respeto a las diferencias, el respeto a las maneras de pensar, a nuestra cultura, a las cosas que creemos y cómo adaptamos todo eso a nuestro hogar y cómo educamos y criamos a nuestros niños. El Leap Academy, uno de nuestros fundamentos es el respeto porque nosotros pensamos que todo el mundo tiene una manera difícil o diferente de pensar, pero que aceptamos con el mismo respeto y ayudamos a crecer. We have insisted that we can do two things at the same time, that we can find a way to keep our students safe and keep our students learning. It would have been easy for us to go all remote for the entire last year and a half. There are whole cities where that has been the approach. For us, for the age of our students, for our language immersion model, for the fact that we know we have families working all day, working two or three jobs, we felt that the way to honor our mission was to challenge ourselves to ensure safety and keep learning and not be willing to compromise on either one. Seguridad y aprendizaje. Mientras todo estaba sucediendo con el COVID-19, muchas escuelas y muchos lugares de trabajo se vieron forzados a cerrar y a operar de una manera remota. En Leap Academy, teniendo en consideración nuestra misión y nuestra promesa a nuestros padres y a tus estudiantes, tomamos la decisión de en un momento dado hacer lo que era correcto de acuerdo a lo que nos indicaban nuestras agencias de salud y del estado de Nueva York, pero también entendimos la necesidad de tener un lugar abierto donde los estudiantes vinieran, aprendieran, se sintieran como en casa y donde nuestras familias tuvieran la oportunidad de seguir trabajando y de cierta manera soportando su hogar. That ties in to our larger commitment to put students first. We respect everybody in our school community. We love our adult staff. We love our neighbors in the community. All the work is driven though by what students need. And so we've been willing to make sacrifices, to bear inconveniences, to think about things we never expected to think about as adults, because we knew we had to make it work for kids. We haven't always been perfect at that, but we have not been willing to give up on trying to do that. And that's going to continue to be our approach. Los estudiantes son nuestra prioridad durante este año difícil con tantos retos. Si algo estaba presente en las mentes de todos nosotros y en todas las decisiones que nosotros tomamos era el bienestar de y cómo podíamos seguir ayudándolos y cumplir nuestra promesa de cómo darles educación de calidad que tanto necesitaban. Siempre en cada decisión que ha sido tomada en Leap Academy, aunque no siempre hemos sido perfecto y siempre hay oportunidad de hacer cosas mejores y de crecimiento. Nuestra prioridad siempre ha sido los estudiantes, las necesidades que tienen nuestros estudiantes, nuestra familia y nuestro equipo de trabajo.
Finally, an important principle that we have is to adapt to change. We have all learned a lot. Our scientists in our country have learned a lot since last March. And we continue to hear new guidance, new ideas, new information about the best way to handle this. When we have the choice between incorporating new understandings and just ignoring them, we try to adjust, we try to adapt, and we try to do enough trial and error to get better at the way that we're handling this. Otro de los principios, y creo que ha sido uno de mayor importancia durante este año tan difícil, ha sido la adaptación a los cambios. Cómo cambiar de semana a semana cada rutina, cómo hacer lo que es correcto para la salud y el bienestar de todos, cómo adaptar a nuestra familia y a sus necesidades mientras estábamos dentro y fuera de nuestra escuela, cómo adaptar las nuevas regulaciones del Departamento de Salud y las guías que nos están dando para operar, cómo adaptar esa situación a los retos que tienen nuestras familias y nuestro equipo con tanto cambio tan consistente. So now we'd like to talk a little bit about what we've been up to in the school building. Queremos hablar un poco de lo que hemos estado haciendo en nuestra, para mantener nuestra comunidad y nuestro equipo seguro. In our building, throughout this year, as most of you know, we've been checking students' temperatures on the way in. Every student receives hand sanitizer throughout the day, and including when they first arrive. And our rule has been for masks. Our current rule is masks for all students and for all adults at all times in the building, except when they're eating meals. Parte de las cosas o precauciones tomadas contra el COVID-19 en nuestra escuela ha sido el chequeo de temperatura cada vez que un estudiante o un miembro del equipo o alguna persona entra a nuestro building. Ustedes mayormente pueden ver en la mañana cuando estamos recibiendo los niños que se hacen. Otra muy importante, hand sanitizer. Cada piso de nuestra escuela tiene diferentes posiciones o kioscos para que los niños desinfecten sus manos. Desde el momento que entran a la escuela, dentro de cada salón de clases, dentro de cada baño, dentro de cada lobby del edificio. También dentro de nuestra escuela, todo el mundo debe utilizar una máscara de cobertura. No es una opción, no es negociable. Toda persona dentro del edificio debe y siempre debe mantener su máscara puesta, con la excepción del momento en que están comiendo o tomando. Some of our other practices have changed a little bit through the year based on the Department of Health guidance that we receive. But throughout the year, we have had frequent cleaning and disinfection, deep cleaning after school, especially if we happen to have a positive case in the school. That's an intensive process for the next 24 hours. And for most of this spring, we've also used shields, plastic shields on desks and tables whenever students could not be 6 feet apart. The other critical thing is that we monitor, as we ask you to monitor, for possible symptoms in our children. So whenever there's a student who complains, for example, of a headache, or who even has a small cough, and especially if they have anything like shortness of breath or fever or loss of taste or smell, they're immediately taken to the nurse's office and then isolated until a parent can come pick them up. Those are protocols that we've used. Sometimes there are false alarms. Most of the time it turns out to be a common cold, but we continue to practice our protocols to make sure that we're keeping students safe. The other item that's not shown on this screen is our approach to keeping students separated. So as you know, we've not had students mixing in the cafeteria or at recess this year. And the reason for that is to limit the exposure in case there is a case in the building, so it's less likely to affect multiple classrooms of students.
Parte de las precauciones que hemos tomado para contra el COVID-19 ha sido limpieza frecuente durante el día de clases. No, la primera persona de limpieza llega alrededor de las 6:30, 7 de la mañana, se asegura que todo esté desinfectado. Durante el día se hace constantemente la limpieza entre mesas, sillas, objetos que los estudiantes utilicen, baños. También al final del día hay una persona que se va tarde en la noche para asegurarse que todas las superficies, todas las cosas que toman los niños, las oficinas, esté absolutamente todo limpio y desinfectado, como nos recomienda el Departamento de Salud hacerlo. También, una cosa que hemos hecho constantemente, siempre que ha habido un caso positivo o se sospecha de un caso, se hace una desinfección especial con un equipo especializado solamente para esa clase de momentos o de oportunidades. Cada pupitre o algunos mayores de los pupitres utilizan protectores para que los niños no tengan contacto facial directamente de cara a cara. También somos muy estrictos durante el día verificando el monitoreo de posibles síntomas tales como dolor de cabeza, tos, dificultad para respirar, fiebre, pérdida de gusto o olfato. Dentro de nuestra escuela tenemos habitado una habitación que donde inmediatamente la enfermera nos informa que hay un caso sospechoso, el niño o la persona se aísla para evitar el contagio. La gran mayoría de veces ha sido una falsa alarma, ha sido solamente un poco de tos o alergia, pero son precauciones que hemos tomado por el bienestar de todos nosotros. Una cosa muy importante que no está aquí en la presentación es que por este año no mantenemos a todos los niños unidos, más bien los niños reciben su almuerzo y su desayuno dentro de la clase, con su misma clase, para evitar que todos estén mixtos durante el día. Eso nos ha ayudado a mantener el control de saber dónde ha habido un posible contacto o las cosas que han sucedido durante el día en orden de no generalizar y afectarlos a todos. Gracias, Mayra. The next slide, please. So you can see a few images of what's going on. And what it looks like in our classroom at present. Again, we continue to adapt and review all the changing guidelines that we receive from the Department of Health. We have strong ventilation systems in our building, which is one of the biggest factors in keeping the building safe. And of course, there's also usage of masks. We received a question in the Q&A. And I appreciate our parent for asking a challenging question of us. A question had to do with, you know, I see sometimes images of students who, you can even see one here, a student who's got his mask not in proper usage. It's a little bit below his nose. That means it's not covering up the breathing that this student is doing through his nose. I wish that I could show everyone a highlight reel of all the mask corrections that we issue throughout the day. We do have young students. We have not given up on mask usage. And so there's a constant reminder about la mascarilla to get that back up over the nose. That doesn't mean that 100% of the time all of our students are in proper usage, just to be honest. But what it does mean is that if you see a photo like that, it wasn't long before that was corrected. We're going to talk in a little bit about some of the other steps that are so important because the first line of defense and the most powerful thing that we can do is to prevent COVID-19 from entering our building in the first place. But I do want to acknowledge that proper mask usage is important. It's important in our building. And it's also important at home and out in your life. So that's an area where we also count on parents as partners to practice when you're out with other people to practice having that mask over the mouth and the nose. Para contestar una pregunta que llegó a nosotros, una persona de nuestra comunidad nos pregunta que en varias ocasiones ha visto fotos de niños que no tienen la máscara puesta correctamente o que tiene su nariz enseñando o que no está completamente cubierto
tu boca. Antes de nada, queremos recalcar lo que dijimos en el principio, el uso de mascarilla dentro de la escuela no es opcional. Como podremos entender, estamos tratando de con niños de kinder, primero y segundo grado, y a veces es un reto para ellos mantenerla todo el día o cuando tienen los break y no sentirla y no jugarla. Antes de nosotros hacer nada, lo que más importa es el constante recordatorio a todos los niños en los pasillos, en las clases, pon tu máscara, va de esta manera, el enseñarlo. Y una de las cosas más grandes que definitivamente podemos hacer es practicarlo en casa, donde estemos, cuando vayamos al parque con nuestros niños, cuando estamos con nuestra familia, cuando vamos al supermercado, cómo se utiliza la máscara correctamente, porque la verdad, y siendo transparente, es un reto total para un niño de la edad de los niños de nosotros, que todo el tiempo la tengan y que no se sientan con la necesidad de tocar y jugar con ellos. Pero un poquito más adelante, en la presentación vamos a hablar de cosas que podemos hacer en casa para mantenernos todos sanos, esa mascarilla puesta, para hacerlo parte del hábito de lo que hacemos todos los días. En las fotos que pueden ver a continuación son algunas imágenes de lo que pasa diariamente en Leap Academy y cómo se hace en alguna de nuestras clases y lectura durante el día. Michael. Gracias. The next slide, please. So here's an example of a kindergarten table set up with plastic dividers in between students. Aquí un ejemplo de una de nuestras mesas del grado, donde cada niño tiene su propio espacio y da el tiempo y el espacio para que no tengan tanto contacto entre ellos, especialmente de cara a cara. You can see dividers also at these tables. I'd like to also add that while we've gone to great effort to honor the regulations that said a mask and dividers, we then got new information from the CDC and our state education department and our state health department saying that they were not putting as much of an emphasis on the dividers. This is something that we are reviewing. We want to continue to be cautious and conservative about safety in our building, but we also want to adapt based on what the science is telling us. If you have opinions about the benefits of dividers in the classroom or in your students' experience, we are asking all families to let us know as we evaluate this practice. Aquí una idea de cómo se ve un salón de clase, en este caso es de kinder. Cada mesa está con su protector y es una manera de mantener a nuestros niños sanos y obviamente siguiendo las guías que nos del Departamento de Salud. Ahora bien, en comparación con las guías y las instrucciones que nos están dando el próximo año para operar, el Departamento de Salud dice que no necesariamente tienen que estar ahí esos protectores más nada. El niño tiene la máscara, tiene cierta distancia entre uno y el otro, ese protector no es necesario que esté ahí. Ahora, estamos escuchando a todos nuestros padres y sus opiniones acerca de tenerlos o no. Y nosotros vamos a hacer lo que sea correcto para mantener a nuestros niños sanos y a todos ustedes tranquilos en que la escuela está escuchando sus preocupaciones. Michael. Also, just a note about our webinar this morning. I see the occasional raised hand. The best thing that you can do if you're able is to type a question into the Q&A box. We'll see that question at the end of the presentation. We'll try our best to get to as many questions as we can that we weren't able to address during the presentation. Le queremos informar que si tienen alguna pregunta para nosotros, no utilicen levantar la mano, más bien vaya al botón y por favor ponga su pregunta y al final de la presentación vamos a contestar todas las preguntas posibles. The next slide, please. Okay, let's look at a couple of numbers. Next slide. Vamos a mirar algunos de los números de todo lo que ha sucedido. As you know, unfortunately, we have had positive cases. Like almost every school in New York City, we've had times when a student or a staff member ended up testing positive.
That does not mean that they were positive because they were in school. The evidence still suggests that schools with young children are some of the safest places to be, but here are some of the numbers that you can see on screen. Vamos a hablar de los casos reportados dentro de nuestra escuela y comunidad. Los números no necesariamente dicen, obviamente por precaución, quién es cómo, pero sí nos da una idea de dónde estamos comunidad, como comunidad, las cosas que podemos hacer. Y también muy importante recordarnos que dicen el Estado y la ciudad, el Departamento de Salud, que uno de los lugares donde los niños están más seguros, especialmente niños pequeños como de la edad de nosotros, es en la escuela. 5 out of 7 of our reported cases were of students, and one of our 2 staff cases, we believe, was traced to exposure to students. That this is not at all to cast any sort of blame, it's just to notice the pattern, which tells us that most of the people in our building are students, and so the best thing we can do to protect our entire school community, including all of our kids and all of our adults, is to make sure that we're monitoring symptoms and noticing what's going on in each home to try to keep the virus from getting into our building. Of course, the same is true for we adults who are also living our lives and need to monitor our own symptoms and those in our household. Vamos a hablar un poco más acerca del número detalladamente. 2 de 7 casos reportados fueron de personal de LEAP, 5 de los 7 casos reportados fueron de alumnos y 1 de esos 2 casos que fueron reportados de personal. Según el departamento de Trace Corp, fue muy probable que ese adulto se haya contagiado por el caso positivo que hubo, 2 casos positivos que hubo en un solo salón de clase. Con eso, por eso es muy muy, muy importante que los padres y también nosotros, los adultos, las personas que estamos diario con los niños, tengamos pendiente de todos los síntomas que, de las personas que viven en nuestro hogar. No solamente del niño, pero también de la mamá, del papá, de los tíos, de los abuelos, de todas las personas que viven dentro de ese hogar para asegurarnos que no ponemos a nadie en riesgo. We'd like to share a few words about what all of us can do to help protect our community. And the first thing to think about is that it isn't just for me. I do these things for you, and you do these things for our students. And our students do these things for our teachers, and our teachers for all of our grandmothers and grandfathers and uncles and aunts. Anyone in our larger school community who might be vulnerable is someone who can benefit from the extra effort that we make. Vamos a hablar de ciertas cosas que entendemos que son que nos pueden ayudar a mantener nuestra escuela. La pantalla es estar en la casa, estar pendiente de que nos estamos cuidando por nosotros, por nuestros niños, por nuestros maestros, por nuestros familiares, por nuestros abuelos, por nuestros papás. Yo creo que más que una decisión de cuidar a una sola persona, es cuidar a una comunidad y a una familia entera. One of the most powerful things that we can do is to stay home if we're sick, and to keep your child home if there's someone in your household who shows any of those symptoms. I know that on a busy morning, it can be very tempting to bring the child to school and keep moving on, or to hope that there's another explanation for why someone else in the household is feeling down that day. Those are difficult decisions. We know that families are busy, you have more than one child, there are things you need to do economically. But the fact of the matter is, if we see a symptom in a child, we will have to isolate the child and we'll have to call you and have you come pick them up. And in the meantime, heaven forbid that there's any COVID going on, that child may have exposed inadvertently other people in the school. So the single first and foremost thing that we'd ask everybody to do is to monitor yourself, monitor your child, monitor the people in your household, and keep anybody home who's sick.
Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en consideración es ser conscientes. A veces entendemos que por muchas razones tenemos que trabajar, tenemos tantas cosas que hacer durante el día, que lo primero que pensamos es, voy a llevar al niño a la escuela. Ahora, vamos a hacernos una pregunta. ¿Nos sentimos bien? ¿Todas las personas que están dentro de la casa se sienten bien? ¿Tienen algún síntoma que pueda ser entendido como posibilidad de que el niño o la niña o los papás o las personas dentro del hogar no se sienten bien? Recuerden algo, si cuando el niño llega a la escuela presenta algún síntoma, el niño va a ir a, se va a asignar en un lugar aparte, igual le van a llamar a usted para que venga a recoger al niño. ¿Y qué es lo que pasa? Que si ese niño sale o personal del equipo sale positivo, nosotros tenemos, ahí empieza el problema de tener que poner la escuela afuera o poner en riesgo a todas las personas que estuvieron en contacto con el niño o con la persona de nuestro equipo. Por eso es importante, y nosotros hablamos, tenemos esta conversación con los miembros de nuestro equipo en todo el tiempo. Si tienes alguno de los síntomas o alguien que vive dentro de la misma casa tiene los síntomas, por favor, quédate en casa. Hazte la prueba inmediatamente para así evitar contagiar a nuestra comunidad, a nuestros niños y a nuestras familias. We'll be a little more brief about these next steps, but I really want to emphasize how important they are. Keeping the face covering on when you're in the school, when you're indoors, and also when you're outdoors around other people, to make sure that unless you're just with your immediate household, you're wearing that mask. It's a great and important and highly effective way that we can keep the virus from spreading. Una de las cosas más importantes que podemos hacer para evitar contagiarnos y ha sido muy probada es utilizar la mascarilla protectora en todo momento. A veces nos sentimos un poco acalorados, nos molesta, nos da alergia por diferentes situaciones, pero lo más importante es siempre mantener esa mascarilla puesta y de la misma manera crear ese hábito de nuestro niño o de nuestra niña dentro aún de nuestra familia para que se mantengan bien y para poder evitar el contagio. Again, I like this ad. It hides your smile, but it shows you care about your neighbors. We wear the mask for each other. Maida. La manera correcta de utilizar cobertura facial siempre debe tener la mascarilla puesta encima de la nariz y completamente hasta la boca. Si en algún momento usted pone la mascarilla abajo, solamente se cubre la boca, no se está protegiendo. Si la pone arriba o se la pone de lado, no está protegiendo. Debemos mantenernos siempre completamente sobre la nariz, sobre la boca, y de la misma manera ayudar a nuestros niños a entender cómo va y por qué es importante tenerla. Perdón, María, quiero recalcar de nuevo lo que dijo nuestro director ejecutivo interino, es que el uso de mascarillas lo estamos haciendo no solamente por nosotros, sino por nuestra comunidad, por nuestros nuestra vecinos, comunidad. Por la gente que vive de nuestro alrededor. Also, the same way that we try to limit exposure within our school building, we can do the same thing as families. If we're keeping our exposure to other people limited to a small circle, then we are less likely to see the virus spread quickly the way that it can if we're acting as if everything is normal. So as you think about being with relatives, being with friends, being inside, traveling, we ask everyone to just keep that in mind, that keeping to what they call a social bubble can help keep our school safe. Otra cosa muy importante, y nosotros hemos hecho un cambio drástico en nuestra escuela, es mantener nuestro círculo pequeño. En estos momentos en Leap Academy, nadie que no sea maestro o parte de nuestro equipo del día normal tiene contacto con los niños o con nadie de nuestro equipo durante el día. Por eso hemos limitado la visita de familias, he evitado la visita de vendedores y de ciertas personas que antes solían venir a nuestra escuela durante el día mientras los niños están, mientras nuestro equipo está, nadie de afuera entra. Eso nos ayuda a mantener esa burbuja de seguridad. Le invitamos a usted mismo,
después de un año tan difícil, es sumamente importante volver a tener contacto con nuestros amigos, con nuestras familias. Ahora, ¿qué tan grande mantenemos ese círculo para saber qué tan seguro nos sentimos y qué tan seguro estamos? ¿Y qué exposición le está dando a nuestra familia y a nuestro niño? Porque tenemos que pensar de la manera en que estamos exponiendo a nuestro niño y a esa familia, también estás exponiendo a nuestra comunidad escolar porque todos estamos en contacto. Michael. Gracias, Mayra. Next slide, please. Okay, vaccines. We've had an incredible accomplishment in the last year. The way that researchers, scientists, and doctors, and governments, and companies, and all kinds of people came together to develop safe vaccines quickly in order to save millions of lives. The most powerful thing that we can do to prevent COVID for ourselves and for each other, something that all of our leaders at our school have done, and that most of our teachers and staff have done, is to get a vaccine. They're designed to help our bodies fight off the infection. Essentially, the vaccine lets your body know what it's like to get COVID so that your immune system will remember that. And when you're exposed to COVID, it will be ready to pounce, it'll be ready to fight, and it'll keep you from getting sick. The vaccines that we have in our country are very thoroughly tested. Even though it was fast, what was fast was the paperwork. There was nothing rushed about the scientific process. And we have seen now with over 52 million doses in our country alone, that they're overwhelmingly safe, and serious side effects, although they exist, are extremely rare. So this was what we were desperately hoping for when so many of our fellow New Yorkers were dying and were suffering. And thankfully, we have it now. And so our job and our hope is that we can take advantage of this resource to benefit Leap Academy and everyone in our school community. Buenos días, familia. En esta sección vamos a hablar el porqué de las vacunas contra el COVID, porque queremos darles información para que se animen a formar parte de nuestro equipo, porque la mayoría de nuestro equipo en nuestra escuela se ha vacunado. Y la razón es porque las vacunas son una de las mejores formas para prevenir enfermedades. Y enfermedades como el COVID, por ahora, esta es la mejor solución, la manera más poderosa de evitarlo. Es para ayudar a ustedes y también a nuestra escuela para mantenernos abiertos y seguros. Las vacunas ayudan a que nuestro cuerpo pueda combatir infecciones graves. No se han eliminado completamente, no se han erradicado completamente algunas enfermedades, pero se han evitado en ocasiones de transmisión de enfermedades, y esta es una de ellas. Las vacunas han sido estudiadas cuidadosamente por compañías, por el gobierno, por científicos, para ver cuán efectiva es y cuán segura es, y se han comprobado ser seguras. En Estados Unidos se han administrado 52 millones de vacunas desde diciembre, y los efectos secundarios que se han reportado han sido muy raros. Es muy mínimo algún peligro. Yo también tenía el miedo. Más adelante les voy a explicar mi motivo y espero que puedan compartir sus motivos, pero de verdad que una de las maneras para poder apoyar a nuestra escuela y mantener a nuestros alumnos, maestros, vecinos seguros es apoyándonos yendo a ponerse la vacuna. Y como mencionó Mr. Regnier, también antes de tomarse la vacuna, mucha gente piensa que fue una decisión tomada inmediatamente, fue una decisión muy pensada, fue una decisión donde demasiados profesionales de la salud trabajaron para darnos una opción de seguridad cuando estábamos
estamos perdiendo tantas personas de nuestra familia cercana, tantas personas de nuestra comunidad. That's right. And I will also just say that the inconvenience of getting a vaccine is so small. It's so minor compared to the benefits. At this point, it's very easy to get a vaccine appointment in New York City. And as we'll talk about in a moment, our team at LEAP is ready to help anyone make that appointment, answer your questions, even help you arrange transportation. But you go, it's free, and you can look like Ms. Torres holding your card to say that I'm doing my part to help keep our community safe and to help my own family know that I'm safe. Yo pienso que una de las cosas más importantes que a mí me motivó como parte de nuestra comunidad escolar y también como mamá, porque tengo también niños, es saber que yo debo estar sana para tenerlos sanos. Para tenerlos sanos, es saber y crear conciencia de para yo tener a mis hijos sanos y para tener mi comunidad escolar sana, yo debo estar sano, dar el primer paso. Eso me motivó a mí a ser, yo creo, la primera en LEAP Academy en tener la vacuna y también motivar a mis compañeros a seguir en el proceso de por qué era importante o por qué es importante. En este momento LEAP Academy tiene un programa donde estamos ayudando a todas las familias que nos están llamando a hacer las citas para la vacuna, a escoger los lugares con transportación y contestando esas preguntas que tienen, que no los habían dejado hacer esa cita para vacunarse. Yeah, the next slide, please. Just a few quick myths we'd like to mention or frequently asked questions. Can a COVID-19 vaccine make me sick with COVID-19? The answer is no. None of the vaccines that are available now include the live virus. So you are not able to get the actual virus from this vaccine. They essentially give your body the sensation of getting the virus so that your body can practice reacting. But the core of the virus is not included in the vaccine. Vamos en esta sección a hablar un poquito de los algunas preguntas frecuentes o mitos sobre la vacuna, y una de ellas es que hay personas que piensan que al ponerse la vacuna se van a enfermar, y la verdad es que no se van a enfermar. Es posible de que tengan ciertos síntomas, pero esos síntomas son muy comunes, muy normales, en el sentido de que tu cuerpo, su cuerpo se está preparando para pelear el virus verdadero en caso de que entre a su cuerpo. Como mamá, me imagino que ustedes han llevado a sus niños al pediatra, por ejemplo, cuando le ponen sus vacunas regulares contra la polio. ¿Saben de qué vacunas estoy hablando? Anualmente los bebés se tienen que poner la vacuna y el doctor siempre le dice, por favor, si le da fiebre, dele esta medicina. ¿Por qué? Porque es una reacción muy, muy normal. Y no quiere decir que se está enfermando, sino que su cuerpo está procesando la vacuna para prepararlo y pelear esas infecciones. Is it safe for me to get the vaccine if I would like to have a baby one day? Yes. If you're trying to get pregnant, you can, or you want to get pregnant in the future, you can still get a COVID-19. There's no reason to think that it causes any problems with pregnancy. Otra pregunta que puede ser frecuente es si es seguro ponerse la vacuna contra el COVID, si pienso que si estoy planeando tener un bebé algún día, y sí, es segura, no hay ninguna prueba de que sea peligrosa, pero cuando tenga dudas, siempre es bueno consultar con su doctor. This is one that you hear pretty often. Will a COVID-19 vaccine alter my DNA? The answer is no. It does not change your DNA or interact with DNA in any way.
We won't walk through them here, but we will be sending home some materials that include an explanation of scientifically exactly how the vaccines work. But they are not involved in changing your genetic code whatsoever. Hay otro mito que anda por ahí que dice que la vacuna contra el COVID puede alterar mi código genético o de ADN, y la vacuna en realidad no altera nada. Nosotros más adelante vamos a enviar a casa más información con pruebas científicas. Para que ustedes estén al tanto, por favor, no se dejen llevar por mitos. Siempre busquen, ¿cómo se dice? Fuente de información, ¿cómo se dice? Confiable. Fuente de información confiable. Siempre busque sitios web que sean creadas por el gobierno, por el, u hospitales o centros de investigación. No se deje llevar por información que le pasen por el WhatsApp. Porque muchas veces no son verídicas y se pasa a tener ideas que nos pueden asustar y no llevar a tomar una decisión correcta. Y adhiriendo un poco a lo que Ms. Chen acaba de decir, tenemos que acordarnos que todo el cuerpo, todas las personas reaccionamos de una manera diferente. Entonces, no todo el mundo va a tener la misma experiencia con la vacuna. Para algunas personas va a ser ok, para otras no. Pero lo más importante es hacer esas preguntas a un experto de salud para estar consciente de qué es la mejor decisión para nosotros. So we would love to hear from you. I've already seen a couple of comments in the chat or in the Q&A. But if you got vaccinated and you'd like to share why or what that was like, we'd love to hear from you. And I think I saw one comment. I will say for myself, I had no reaction to the first shot, as is typical. The hardest thing about that was waiting in line. And I think the lines are much shorter now. The second shot, I felt pretty sick for a day. It wasn't very fun, but it was worth it. And I was back to work a couple of days later. That's been pretty common among the leaders and teachers and staff members at Leap Academy. Depending on your personal health and your own immune system, you may get more sick, you may get less sick, but those symptoms go away quickly, and it's essentially your body practicing how to fight off the vaccine, the virus rather, if it should ever hit you for real. Yo también creo que vale destacar que también para mí, en mi experiencia personal, fue como un momento de satisfacción y de tranquilidad. Como, I feel my family is going to be okay because I initiate, I did the right thing. And I think that's very important. Yo sentía como que poniéndome la vacuna, mis hijas iban a estar seguras, mis compañeras iban a estar seguros y los niños iban a estar seguros. Y eso me ayudó al otro día a llegar a la escuela con una buena motivación y que todos vieran como, oh, ella está bien, no pasó nada, estamos listos, estamos sanos, podemos continuar. Yo creo que esa sensación de seguridad y de tranquilidad fue lo que nos ayudó a todos a colaborar en la idea de seguir vacunándonos y hacer lo correcto para nuestra familia. Let's move to the next slide, Margarita, while we keep looking at those responses. And please check out the chat box and share your experiences. Last week, we let everyone know that we'd be happy to help make vaccine appointments. So far, we've been able to help 12 families make vaccine appointments. We'd love to have 10 times that number. So I just want to reiterate, you can click this link, you can call our school, you can email us, you can mention it to us at arrival or dismissal. We're ready to help. We're ready to help with anything that will ensure that your family members are able to get the vaccine. I also want to mention that at no part of the vaccine process, in the vaccination registration or going to the site itself, never in the process, does your immigration status matter? You will not be asked for your passport. You will not be asked for a green card. You will not be asked for a social security card. And that is without any exception throughout New York City. So if that's a reason why you've been hesitating, we understand. But
you can rest assured that that is not part of the process whatsoever. And it shouldn't keep you from helping keep yourself and your family and our school community safe. I want to also add to this that if they need help signing up for the vaccines, they can, for the whole family. It's not just the parents. If someone else lives in your home, we're also willing to help them to find the vaccine appointment. We have a team member who's been on top of this, and she's been great. She's gotten a lot of really positive feedback from the families. They ask, can I sign up my grandmother? Can I sign up my other son? Yes, go ahead. We're here to help. Another thing also is that if you don't feel safe going by yourself to the vaccine site, contact us. We're here to help. We can walk with you. We can be on the phone with you. You know, we can speak several languages in the school, so we're willing to help you and walk you, even if you need to the vaccination site. Y en español, hasta el momento hemos obtenido 12 solicitudes de ayuda para de asistencia para hacer las citas para las vacunas. Hemos recibido 12 solicitudes. Y esto incluye no solamente los padres de los estudiantes, sino familiares o gente que viven o no viven dentro de su hogar, pero son parte de la familia. Y pues entendemos que se hace difícil a veces pasar por una página web a otra página web tratando de buscar vacunas. Nosotros tenemos a una muchacha como parte de nuestro equipo, quien se ha encargado de hacer estas citas, llama a la familia, los llama, mire, conseguí una cita, tengo esta fecha, esta hora. Y ellos coordinan para hacer esa cita. Así que no se limite a nada más hacer una cita para usted solamente, sino para miembros de su familia y sentirse seguros. En ningún momento se les va a pedir documentación para probar su estatus migratorio en estos centros de vacuna. Y si tiene miedo, por favor, llámenos. Estamos aquí. Yo estoy disponible. La señora Mayra está disponible. Tenemos un grupo grande de personas que está disponible para ir con usted si es necesario. Si quiere, si hay un problema con el idioma, también nos puede llamar y nosotros le podemos traducir dentro por teléfono si es necesario, pero estamos acá para ayudarles. No tengan miedo. Le podemos asegurar que no tengan miedo. Es más, cuando yo fui a hacerme mi vacuna, yo no mostré mi identificación de Nueva York. Yo mostré otro tipo de identificación que no demuestra mi estatus migratorio y no me ocurrió nada. Por eso es que yo les puedo dar garantía de que por favor no tengan miedo y que vamos a estar disponibles para ir con ustedes si es necesario. Y también adhiriendo a lo que Miss Chen y Mr. McNeil acaban de decir, si ustedes todavía tienen preguntas de cómo ha sido el proceso para cada uno, no nos molesta que nos den una llamada, nos pongan el teléfono de cómo fue el proceso individual de cada uno, de cómo nos sentimos y de romper ese círculo de miedo para poder hacer lo que es correcto. Como volvemos y repetimos, tenemos gente a disponibilidad de hacer la vacuna, de buscar transportación, de acompañarlos si ustedes sienten que por su idioma no se pueden comunicar con la enfermera y hacer la pregunta que necesitan. La ayuda está disponible para todos. So, por favor, ustedes todos saben el número de la escuela, lo vamos a poner en el chat nuevamente. Comuníquense con nosotros y la chica encargada de este proceso tan maravillosa se llama Alexa García. Alexa es una de nuestras. Y para todos los que se preguntan, ¿es Alexa vaccinated? ¿Alexa tiene la vacuna? Sí. Por favor, no duden en llamarnos. Nosotros estamos en toda la disponibilidad para poderlos ayudar. And Maida, would you share about Alexa in English, please? Margarita talked about the person behind the phone calls and the appointment. Her name is Alexa Garcia. Garcia is one of the eight school aides at Leap Academy. She's an amazing young girl. For all of you who ask, is Alexa vaccinated because she's making vaccine appointments? Yes, she is. Alexa is very excited about welcome all of you and help all of you during the process, getting and answer all your questions, which are you making the right decision, and we all support you as a community. That's right. Maybe I can
I can just ask everyone to keep sharing those reasons. These are terrific. We won't attribute your name, but we're going to save these words so that we can have them. I just want to share one in particular from one of our parents. My reason for getting vaccinated, I cannot allow myself to be the reason that someone else loses a loved one. And she admits what is probably a common concern that sometimes we're embarrassed to talk about, but that's needles. This parent says, I hate needles, but I needed to do the right thing. That is, I think, true for many of us. I don't have a phobia of needles, but I really get interested in whatever's going on the other side of the room whenever the needle's about to go into my arm. I look away, and that helps me. If you have a concern about needles, someday we hope that there will be another way to get the vaccine, but it's not worth waiting. Just go get it. It's over in just a second. And think about what this person was talking about. Think about everyone in our community who you're helping, and make sure that you know you can do your part. So I want to thank all of our community members who've shared your stories in English and Spanish this morning. ¿Lo quieres traducir, Mayra? Una de las personas de nuestra comunidad escolar acaba de escribir dentro de la casilla de mensajes que la razón primordial por la cual ella o él decidió vacunarse es porque ella no resistiría saber que alguien de las personas que ella ama pudiera perder la vida por ella. Yo pienso que es motivación más grande para aceptar vacunarse. Otra cosa que dice es que ella era muy, muy miedosa de las agujas y que cada vez que piensa en eso, su reacción no es buena. Pero solo la motivación de mantener a todos sanos, incluyendo a ella y a sus hijos, fue lo que la motivó. Y yo pienso que a muchos de nosotros nos pasa, tenemos muchos miedos ocultos de los que no hablamos y decimos, no, a mí no me gustan las vacunas, a mí no me gusta sentirla. Pero realmente la pregunta clave aquí es, ¿qué bueno o qué voy a lograr yo haciendo lo correcto? Y yo, por mi experiencia, les puedo decir, cuando me pusieron la vacuna, yo ni la sentí. A veces estaba como un poco preocupada. De verdad me la pusieron y he escuchado a mucha gente decir eso, porque de verdad no, a mi experiencia y a mucha gente que he escuchado casi ni se siente. Mi truco es... Pero definitivamente eso no debe ser un impedimento para no tener. Lo que iba a mencionar es que mi truco es cuando... Yo le tenía miedo a las vacunas, pero mi truco era, una enfermera me enseñó, me dijo, respira bien profundo. Y ahí cuando entra la vacuna, no la siento. I was just saying that one of my tricks that a nurse long time ago when I was younger, I was afraid of vaccines too, of the needle. Even when they draw blood, I was afraid of the needles. But a nurse taught me, take a deep breath when you see the needle coming in. And ever since then, I haven't been afraid of the needles ever again. Vamos a leer más. Leemos una en español. Una mamá dice que ella y todos en su casa se han vacunado y se siente aliviada porque estaba asustada de no estar vacunada. Estaba preocupada por sus hijos y tiene varios niños en casa y un bebé. Y por eso lo hizo, por su familia. Por su familia y por sus amigos, quieren poco a poco volver a la normalidad. In English, these parents shared that everyone at home have gotten the vaccine, and now they feel very, ¿cómo se dice? Aliviada. I can't find the word. They feel relieved. You feel better about knowing. Yes, they feel relieved now because they're not afraid anymore of catching the disease because they have little children at home and they have a really very little baby at home and now they feel safe. They want to help slowly but surely get to a normalcy. That's right. And that's probably a great note to end on. If you have any questions, if you have any concerns, ideas, please reach out.
We'd love to hear from you. We'd love to speak with you about it. I saw one parent volunteering some help and some ideas in the chat, so I will be contacting you. Thank you for your offer. I'd like to thank everyone for your time this morning and everything that you do to keep us safe and keep us open. Y con esto vamos a terminar nuestra reunión de hoy, pero por favor, contáctense con nosotros. Ustedes tienen nuestros números, correo electrónicos, llámenos con preguntas, sugerencias, con ayuda, ideas. Son todas bienvenidas y juntos podemos trabajar en equipo para mantener nuestra escuela segura y abierta y continuar enseñándole a nuestros niños estar juntos en todo esto. Siempre vamos a estar con ustedes. Gracias por estar aquí el día de hoy. Miss Torres, ¿se quiere despedir? Gracias a todos ustedes por su atención, por su tiempo y como Miss Chen le acaba de decir, no duden en contactarse con nosotros para más conversaciones, para contestar todas sus preguntas, para ayudarlos a hacer su cita de vacunas.